grande. Dios le bendiga. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero una realidad, amado hermano. Muchas veces nos movemos, queremos cambios, pero no nos movemos a cambios. Y tú sabes lo que dice Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. La gente quiere ser nuevo. Juan Ponce de León estuvo toda la vida buscando la fuente de la juventud y no se encontró con Cristo. Y hay gente que por ahí está buscando ser joven. Alábalo, que él está vivo. Cuatro cirugías, su nombre, damos gloria, buscando ser joven, pero quieren un interior viejo. De la única manera que tú puedes tener un interior renovado es entregándole tu corazón a Cristo. El único que cambia tu lamento en baile, el único que cambia tu lamento en gozo, a su nombre damos gloria. El único que puede alcanzar tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, es el único que puede cambiar el panorama en tu vida, a su nombre damos gloria. Damos gracias a cada uno de los hermanos que están aquí. Quisiera, hermano, darle una participación a todos, pero yo quiero aprovechar el tiempo, gloria al nombre del Señor, y vamos a aplicar, gloria al nombre del Señor. Voy a invitar que usted se ponga sobre sus pies. Vamos a considerar Mateo capítulo 10, gloria al nombre del Señor. A su nombre damos gloria. Mateo capítulo 10, vamos a considerar el versículo número 8. Cuando usted lo tenga, diga amén. Mateo capítulo número 10, vamos a considerar el versículo 8. Le damos la bienvenida a la visita que ha llegado, gloria al nombre del Señor. Cuando usted lo tenga, diga amén. Si usted tiene un ejemplar de la Biblia en su hogar, le vamos a invitar, gloria al nombre del Señor, a que si quiere acompañarnos, gloria al nombre del Señor, en esta porción bíblica, lo haga. A su nombre damos gloria. Evangelio según San Mateo, capítulo número 10, versículo 8, la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, la comunión del Hijo y la unción del Espíritu Santo, y el pueblo que ama y espera al Señor dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Padre amado y eterno Dios de gloria, te damos gracias, Dios, por esta oportunidad que usted nos ha provisto en esta maravillosa noche, Dios, de estar en este lugar con toda la mejor de las intenciones de alcanzar el corazón de esta vida que nos están escuchando a través de esta bocina. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Dios, oh Padre, liberte al cautivo, sane al enfermo, salve al perdido, Jehová. Estamos todo lo contrario a ti, todo espíritu de brujería, de hechicería, de santería, de espiritismo, de catolicismo, todo lo que no es tuyo, todo lo que respira amenaza en contra de la iglesia, lo declaramos inoperante, lo declaramos inactivo, Jehová. Tu palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, Padre. Yo te pido en esta hora, Jehová, que tú te metas ahí donde esté el santero, que tú te metas ahí donde esté el palero, que tú te metas ahí donde esté el espiritista, que tú te metas ahí donde está el de la ganga, el de la pandilla, que tú te metas, Jehová, aleluya, a donde está aquel que porque tiene 1.40 piensa que todo el mundo se intimida. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú le ayudas a entender que probablemente muchos lo intimidan, pero tú no te intimidas, porque tú llegas donde yo no puedo llegar y tú haces lo que yo no puedo hacer, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gloria, honor y honra a ti, amén y amén. Su nombre damos gloria, iglesia, sigue en comunión ahí, gloria al nombre del Señor. Les digo que sigue en comunión porque recuerdo, en el mes de noviembre estuvimos en la República de Guatemala, en la ciudad Perón, en la zona 8, en la capital. Pero a pesar de que es la capital, le llama la ciudad Peronia y quiere decir la ciudad perdida. Porque la extorsión y las pandillas, cuatro diferentes pandillas, le dicen gloria al nombre del Señor. Aquellos mareros le dicen a los maritos, los caballos, los metales, y la Maria 18 están en aquel lugar. Están escandalizando, estuvieron en el mes de enero y febrero escandalizando muertes, casas quemadas, y allí Dios nos permitió llegar, gloria al nombre del Señor, el pasado año para la gloria de mi amado Señor 3 veces, pero en el mes de noviembre recuerdo que estoy hablando, porque es que, amado hermano, yo no me callo la verdad, yo no puedo disfrazar una verdad con camuflaje, yo no vengo aquí a hablarte con palabrería. La Biblia dice que no vengo, decía Pablo, con palabras persuasivas, yo vengo con demostración de poder, oh gloria al Es por eso que tú en el apartamento donde tú estás siendo inquietado. Alaba lo que él está vivo. Dios te quiere alcanzar la vida. Pero sabes una cosa, has vivido una vida tan mala que te crees que no tiene solución. Yo vengo a decirte que el diablo te está mintiendo, porque lo que tú llevas insolucionable, Dios le tiene solución.
No sé de cuándo, mientras estábamos hablando, me molesté porque el pasado año, los pasados meses había ido. Y el sector 1, allí, Carlos, hay cuatro sectores, muchas iglesias muy unidas. Trabajan por sectores, el sector 1 fue el que hizo allí, gloria al nombre del Señor, aleluya, el lugar más peligroso, le dio con hacer un culto. Pero yo recuerdo, amado hermano, gloria al nombre del Señor, que en los pasados meses yo había ido y había predicado en aquel lugar. Cuando yo veo, amado hermano, que tenía la mitad de un carril cerrado, pero el otro carril no lo cerraron. Y ellos casi siempre, hermano William, casi siempre ellos cerraban el bloque completo. Por ahí no pasaba carro, no pasaba nadie. Entonces el dueño de la pandilla, el grande de la pandilla, le dijo que para ese culto no había problema porque ellos no se meten con el evangelio. Pero no le podían cerrar el sector, no se lo podían cerrar. Cuando yo pregunté me lo dijeron, y yo soy un boque abierto, pero Valera, cuando yo estoy, cuando yo en la carne, alaba lo que él está vivo, cuando yo estoy en mi humanidad, yo soy el hombre más cobarde, pero cuando estoy en el espíritu no le tengo miedo a Zambala, no le tengo miedo a Tobía, no le tengo miedo al diablo, no le tengo miedo a los demonios, porque yo sé quién anda conmigo. Y yo recuerdo que yo le dije, no, yo no puedo creer, si hubiera una fiesta de pueblo, hubieran permitido que se cerrara, oh gloria al nombre del Señor, todo el sector, si hubiera una fiesta patronal, hubieran cerrado el sector, pero como era el evangelio, esta gente, los pandilleros, se lo di así, tratan de intimidar con las amenazas. No, el pueblo del Señor tiene que usar la confrontación. Es tiempo, llamado hermano, de que entendamos que el evangelio hay que predicarlo tal y como está. Yo no me imagino a Juan el Bautista hablando sandeces y hablando de un supuesto amor. Yo no me imagino a los profetas del tiempo antiguo hablando sandeces ni tratando de utilizar la psicología barata que usan muchos predicadores hoy día. No, yo me imagino a Elías, yo me imagino a Juan el Bautista diciéndole: serpiente, generación de víbora, ¿quién los ayudará a escapar de la condenación del infierno? Pero tenemos un problema, Luis, que hablar de estas verdades hoy día le llaman falta de amor. Le llaman que uno no tiene amor. Claro, porque tú quieres que yo te diga lo que tú quieres oír, pero yo te tengo que decir lo que tú necesitas oír. Y no porque no te amo, pero tengo que hablarte la verdad que está en la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. A mí no me vinieron a predicar un evangelio. Ahí está papi. Que ese es el patriarca que estuvo 31 años descarriado y yo orando por él. Y el año pasado se reconcilió con él. Un aplauso al Señor, que Dios es grande. Y se vaya breve porque él está en otra iglesia. Alaba lo que él está vivo. Y vino a cumplir con un culto para seguirle la línea para su culto. Alaba lo que él está vivo. Pero él fue el que inculcó a nosotros que llegáramos al evangelio. Después de ahí, amado hermano, él se apartó. Pero lo que él puso en mí a través del Espíritu Santo nunca se apartó de mí. Alaba lo que él está vivo. Y viví muchos años lejos de papi. Oh, gloria al nombre del Señor. Viví ausencia de él porque se destruyó el matrimonio de papi y mami. Pero sabes una cosa, amado hermano. Hubo uno que me dijo: no, aunque tu padre y tu madre no estén con todo, yo voy a estar. Alaba lo que él está vivo. Mami, el pasado año, febrero 7 del año 2017, mami se fue. Y se fue con el Señor. Gloria al nombre del Señor. De que me duele la ausencia, me duele la ausencia. De que la recuerdo siempre, la voy a recordar hasta que me muera. Pero ¿sabes una cosa? Hubo uno que no me ha dejado todavía. Alaba lo que él está vivo. Ese es el que yo vine a presentarte hoy. Porque yo lo recibí de gracia. De gracia quiero ofrecértelo. Pero tú tienes que tomar el paso. Dios está a la puerta y llama. Dios no te va a obligar. Ah, pero él está vivo. Dios no te va a obligar. Dios espera que tú tomes la decisión voluntaria. El hombre puede vivir sin una esposa. El hombre puede vivir sin los hijos. El hombre puede vivir sin el padre, sin la madre. El hombre puede vivir sin amigos. Pero el hombre que no tiene a Dios, la Biblia dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre. ¿Cuál hombre? No que le sirve a Dios. El hombre que no le tiene. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo antiguo, una ciudad que no tenía muro era una ciudad sin protección. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hoy yo te estoy presentando ese muro. Yo te estoy presentando esa cobertura total. Yo te estoy presentando no un seguro de muerte, un seguro de vida. Hay mucha gente que están pagando un seguro de vida. Mire qué malicia. Gente que están pagando un seguro de vida, de
Y ese seguro se activa cuando te mueres, pues entonces no es un seguro de vida, es de muerte. Mas sin embargo, hoy yo te estoy presentando un seguro de vida porque tú probablemente estás muerto en vida. Por eso es que Dios está tocando a tu puerta. Mire, mi hija o mi hijo, deja de estar llorando ya esa soledad. Dale la oportunidad a Cristo en tu vida. Olvídate de la agua de piringa, lávalo que él está vivo. El santero te dice, báñate con estas hojas, males olientes. Boy. Yo siempre digo esto, vete por tu casa y dale una patada, un copo, lávalo que él está vivo. Y te explota los dedos y todavía tu hijo está en las drogas. ¿Sabes por qué? Porque tu hijo no va a tener la oportunidad de vida hasta que tú no se lo entregues a Cristo. Mira la generación. Yo no voy a ser muy extenso, pero mira lo que voy a hablar. Mira la generación que está creciendo hoy. Esta es la generación. Yo tengo 40 años, con mucha hora lo digo. Pero yo no cambio mis años de infancia por los de hoy día. Con todo el PlayStation, con todo Xbox, con toda la tableta, con todos los celulares, yo no cambio mi infancia. Hoy día usted ve a los jóvenes por ahí enseñando los calzoncillos por la calle. Usted ve por ahí la jovencita. Me dio pena en una ocasión que las estadísticas de la Reading High de muchachitas embarazadas, que usted ve la cara que todavía no sabe ni fregar y ya están embarazadas. Entonces, el departamento de educación en la escuela, que está supuesto a influenciar a favor de la educación, le está dando a su hijo una clase de salud. Le enseña lo que es una cosa y lo que es la otra. Alaba lo que él está vivo. Le enseña lo que es la penetración y le enseñan toda la asquerosidad que tiene que ver con la sexología. Y sabes una cosa, lo último que hacen, le dan a tu hijo pastillas, a tu hija pastillas anticonceptivas, a tu hijo le dan profiláctico y allí lo único que le enseñan es a pecar, a fornicar, pero que se protejan. Alaba lo que él está vivo. Ese es el departamento de educación. El departamento de educación. El maestro que le da clase a tu hijo probablemente es homosexual o hasta lesbiana. Entonces, ¿con qué fundamento está creciendo nuestra generación? Lejos de Dios está levantándose una generación, alábalo, que él está vivo. Por eso que el pueblo de Dios no puede callar la voz, porque no somos la voz de Dios. La gente no nos quiere oír, pero somos la voz de Dios. Por ahí están los testigos de Dios. De Dios sabe quién son, alaba lo que él está vivo. Y están por ahí haciendo, repartiendo su propaganda. Por ahí está el cura del pueblo tratando de llegar al corazón tuyo con tres Ave María y cuatro Padre Nuestro. Alaba lo que él está vivo. Pero sabe una cosa, yo lo único que tengo que decirte, que lo que cambia tu vida no son oraciones mecánicas, no son oraciones por los hombres. Lo que cambia tu vida, lo que cambia la vida de tu hijo, es la palabra de Dios que estamos predicando hoy. ¿Tú quieres ser libre? Ven a Cristo hoy. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Cristo viene. Tanto tiempo que estoy diciendo que Cristo viene y todavía no ha llegado. Cristo viene. La Biblia dice que Él no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que paciente para con los hombres, porque no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo no ha venido, es porque Él está, no es porque Él está tardando, es porque te está dando una oportunidad a ti. Si Cristo no ha llegado en esta hora, es porque no quiere que tú te pierdas. Deja de poner la confianza en los ídolos. El profeta Jeremías, otro de que yo no me imagino hablando sandeces, él decía concerniente a la impotencia de los ídolos. Los ídolos, dice la Biblia en Jeremías capítulo 10, verso 5, hablando de la impotencia de los ídolos, derechos están como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no tienen poder para hacer el bien ni para hacer el mal. Tienen poder. A los ídolos que tú le estás prestando tu confianza no tienen poder. Por eso que estamos presentando a Cristo, que está metido en tu apartamento, que está ahí tocando el corazón tuyo, que te hace duro. Claro que te pones duro, pero solo una cosa, yo conozco a un Cristo que se mete en tu apartamento y te quebranta ese corazón duro
son de carne. A su nombre damos gloria. Dios te está llamando hoy. El mañana no es garantizado. El mañana puede ser para ti tarde. Y tú sabes lo que dice mucha gente, por ahí está los pentecostales metiendo miedo. No, yo no te estoy metiendo miedo. Miedo vas a tener tú si te quedas cuando Cristo venga. Porque el mensaje que yo estoy tratando de influenciar, Dios bendiga, pastora. El mensaje que yo te estoy tratando de influenciar hoy es un mensaje de miedo. No es una película de terror, ni mucho menos un cuento de hadas. Es una realidad. Cristo está a la puerta. Rumores de guerra, hambre, peste. Ojo, todo está en contra. O gloria el nombre del Señor de los principios morales. El gobierno es el primer enemigo de Dios. Alábalo, que él está vivo. Implantando leyes a favor de los homosexuales. Los homosexuales hoy día pueden hacer todo lo que ellos quieran. Y hay que respetarle sus patrañas. Alábalo, que él está vivo. Tenemos que callarlo. No podemos callarlo. No podemos callar la voz de Dios. Yo no te puedo hablar el mensaje que tú quieras oír. Yo te tengo que hablar el mensaje que va a producir en ti libertad. Juan decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso nos mandaron a sanar enfermo. Me recuerdo que cuando mami estaba viva, me veía montándome en muchos aviones. Y lo testifico, hermano, para la gloria del Señor. Y ella me decía, como me dicen a mí en casa, Coqui, a mí me da miedo cada vez que tú te montas en un avión de eso. Y yo le decía, explíqueme por qué, mami. Porque yo tengo miedo que un día yo reciba la noticia que un avión se estrelló y tú muriste. Y yo le dije a mami así, no quiero sonar un descorazonado, pero si el avión se cae, usted no sufra por mí, porque por algún lado yo voy a salir. Alábalo, que él está vivo. Aunque sea como Jonás en el vientre de un pez y me vomite en una costa, yo voy a salir porque hay promesa que Dios me dio que me las iba a cumplir en vida y yo no me puedo morir todavía. Pero le dije, pero ¿sabes una cosa? Si me toca a la hora de morir, olvídese usted, porque yo morí en lo que a mí me gusta. Yo cuando me despido un viaje misionero, me despido de mi esposo, de mis hijos, como si nunca fuera a llegar, porque yo no camuflejo el mensaje ni en una república. Alábalo, que él está vivo. Yo sigo predicando el mismo mensaje, sin miedo a nadie, sin miedo a lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sabe por qué? Mateo mismo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Y en el contexto correcto de ese texto, el profeta Isaías decía, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, a él sea vuestro temor, a él sea vuestro miedo. ¿Usted cree que yo voy a temer andando con un Dios tan poderoso como el mío? Y me despido diciendo, como si nunca lo fuera a ver, porque yo puedo morir. Ay, pero hermano, tú estás aborrecido. Así me dijeron los otros días. Yo dije en Facebook, puse, quisiera morir y quisiera estar ya con el Señor, que para mí es muchísimo mejor. Y tú no sabes las llamadas y los textos que yo decía, Miguel, ¿te pasa? ¿Tienes problemas? No, eso lo dijo el apóstol Pablo. Le hace la cita bíblica a los filipenses. Le dijo, pero si el quedarme resultara por beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Si irme o quedarme, alábalo, que él está vivo. Pero para él estaba muchísimo mejor con el Señor, porque yo sé que mami eso no entendía cuando estaba viva. Pero ahora que ya mami no está y se salvó, si ella pudiera decirme lo que ella me decía, si ella pudiera hablarme, me decía, ahora entiendo por qué tú decías que estar con Cristo era muchísimo mejor. Pablo decía, el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. El salmista decía, estimada es ante los ojos de Jehová la muerte de su santo. Por eso es que caminamos seguro. Recuerdo que una vez en Puerto Rico, oiga bien esto, a esos que están por ahí guillados de Pancho, cara, queso, alábalo, que él está vivo. Yo siempre en estos lugares uso esta, porque este lenguaje a veces yo lo conocen, alábalo, que él está vivo. Gloria a Dios. Bendición, papi. Gloria a Dios. Y yo recuerdo, amado hermano, gloria al nombre del Señor. Y yo recuerdo, le dije que se iba para su culto, gloria al nombre del Señor. Pero yo recuerdo, gloria al nombre del Señor, que estaba en mi barrio, y yo, Carlos, fui siempre celoso con mi familia. Pasó un protege con 5% empapelado. Y con los cristales, tú sabes cómo los usan ellos, a mitad.
Y tú sabes que ese es el blanco fácil para los sicarios. Por ahí sacan bum, bam, bam, bam. Y yo lo veía que pasaba por el frente de casa. Y como yo siempre he tenido ese espíritu, lo vi que pasó una vez. Y cuando paré la segunda vez, me le paré de frente. Yo cristiano, ministro, porque yo a un ministro a veces hago una loquera que la gente dice son de Dios. Me le paré al frente y le dije, varón, usted está buscando algo ahí, o está buscando a alguien, dígame, para yo buscárselo, porque ese nebuleo a mí no me gusta. Y le dije, no, papi, estoy pasando por ahí, tú sabes cómo hablan ellos con ese flow, no, papi, estoy pasando por ahí. Y le dije, bueno, estás pasando por al frente de casa y has hecho punto de parada como 4 veces, tienes un nebuleo. Y usted sabe que si usted es de la calle, usted sabe que usted no puede meterse en un lugar ajeno con mucha nebula porque le explota la cabeza. Yo soy ministro, no te lo creas que va a ser de mí, pero yo tengo que ponerle en alto eso porque yo no sé si usted viene por algo. Entonces, si sintieron intimidados, son de Romero. Hasta la panadería, pan dulce, alaba, usted está vivo. Y entonces pasó otra vez y cuando yo lo vi me molesté, ahora Carlos, yo me molesté. Yo dije, no, pai, pero cuando él vio que yo iba a salir, aceleró. Y yo le dije al hermano mío, montate en tu guagua. Y se montó en la guagua y nosotros conocemos el barrio. Alaba, lo que él está vivo. Sabemos todas las entradas. Y yo sabía que en la recta que había, él no iba a seguir porque el protegé del William estaba bien bajito. Y había un badén, tú conoces el badén que hay en el barrio. Alaba, lo que él está vivo. Y había un badén, yo sabía que ahí se iba a parar. Y mi hermano tenía una guagua que brincaba por encima de eso. Y cuando él trató de acelerar, cogió el badén y se punto de parada. Y el hermano mío vivía en alta. Y le pasó por el lado. Y el barrio mío tiene una entrada y tiene esa misma salida. Le cruzamos la guagua. El hermano mío lo cruzó la guagua. Pero yo tengo que actuar porque si el hermano mío actúa de una manera, acuérdense que yo soy el que tengo a Dios. Y aunque a lo mejor usted dirá, pero son los de Dios, alábalo, que él está vivo. Yo fui allá y yo le dije, te dije 2 veces que estás haciendo algo incorrecto. No, está bien, perdóname. Y se intimidó y se fue. Al otro día llegaron 3 carros llegaron. Empapelado 5%, una F-150 empapelada, que llegó otro carro, otros 3 carros, el negro empapelado 5%, y se pararon frente a casa. Y yo estaba así, hermano, me puse nervioso porque yo, como que yo estaba limpiándome las uñas, pero yo soy imperativo, ¿verdad? Pero él está vivo, yo soy como Pedro. Y yo quería, ¿cómo se llama? Dejarle saber que no me intimidaban, pero el Señor me decía, si te mueves, vas a dañar tu imagen. Oh, gloria al nombre del Señor. Has tenido un testimonio intachable. Y yo comencé, ellos me insultaron, me dijo que yo estaba de capear la droga de él, y yo nunca he ido a un punto de droga a capear. No te hagas que tú me capeas a mí. Yo le dije, tú estás más confundido que confuso. Alábalo, que él está vivo. Y de momento, amado hermano, me puse nervioso porque me quedé mordido, porque no, el Señor no me dejó hacer nada. Recuerdo que eso fue viernes. Predicaba en las calles todos los lunes. Un ministerio que teníamos allí en mi pueblo, Villalba. Ministerio evangelístico diciendo la verdad, imagínense. Ahí fue que nací en ese ministerio, hablando las verdades. Gloria al nombre del Señor contra los líderes religiosos de los pueblos. Alábalo, que él está vivo. Y yo recuerdo, más de modo, que ese lunes y me tocó predicar en mi barrio. Y están preparando el equipo y yo comencé, hermano, y esto es todo, hicimos el culto y que pase nuestro hermano Coqui con el mensaje de la noche. Recuerdo que prediqué bajo el tema, en el nombre del Señor, aleluya, Jesucristo es el camino. Y prediqué bajo la cita bíblica, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y recuerdo que estoy predicando, siempre he tenido un mensaje de confrontación porque me gusta ser claro. No me gusta venir con camuflaje, ni me gusta venir con metodología, con métodos, porque hay mucha gente que usa métodos que no sirven, alábalo. Él está vivo, el mejor método que se puede usar, el mejor antídoto que se puede usar es la palabra de Dios. Y yo recuerdo que de momento, cuando yo estoy así predicando la palabra del Señor, le dije que cuando yo estoy en la humanidad soy un cobarde, pero cuando estoy en el Espíritu no le tengo miedo a nada. Y recuerdo, amado hermano, que vi los 3 carros que venían subiendo la cuesta, y cuando los vi, amado hermano, yo dije, aquí es el momento. Y yo comencé a predicar, y comencé, y hablé, casi me voy para la calle, comencé a predicar, amado hermano. Cuando ellos me vieron, recuerdo que según subieron, así mismo bajaron. Al otro día le dijeron a mi hermano, dígale a su hermano que no tenemos nada con él, que se olvide, que él no se cuide, que nosotros no vamos a hacer nada contra él. Y yo le dije, y dígale a ellos que yo nunca me cuidé la espalda, porque yo tengo uno que me cuidaba la espalda siempre. Y usted se cree que yo me voy a intimidar ahora porque venga uno todo tatuado. No, más hermano, usted tiene que hablar claro. En estos caseríos hay gente que está adulterando. En estos caseríos se está levantando una ola de delincuentes. Eso hay que hablarle claro.
A los padres, hermano, usted ve a los muchachos enseñando los calzoncillos, las muchachas enseñando casi todo su cuerpo, y tenemos que quedarnos callados porque son vida de ellos, deja que ellos vean a su manera, no. Oh, gloria al nombre del Señor. Cada ser humano está buscando lo mejor para su vida, para su familia, pero estamos utilizando métodos incorrectos. En esta noche, esta iglesia que está reunida aquí, que representa diferentes denominaciones, que representa diferentes, probablemente concilios, ¿sabe una cosa? Te estamos presentando no una alternativa, porque Cristo no es la alternativa, te estamos presentando una solución. Porque los líderes religiosos te enseñan alternativas. ¿Y tú sabes por qué yo dije que Cristo no es la alternativa? Porque una alternativa compite con otra alternativa. Alaba, después está vivo para buscar una solución. Cristo no necesita ser una alternativa. Cristo es la solución para el problema que tiene de droga, para el problema que tiene en tu matrimonio. Cristo es la solución para que tus hijos vuelvan a casa, para que tu esposo vuelva a casa, para que tu esposa vuelva a casa. Cristo es la solución. No sigas corriendo, no sigas marchándote, no sigas viviendo en la oscuridad, no sigas viviendo de espaldas a Dios, no sigas viviendo mirando. Gloria al nombre del Señor, la vida, como si no tuviera solución. Cristo es la solución. Ya estamos terminando. Gloria a Dios. Pues yo quiero hacer una invitación en esta hora. Por lo menos yo, tantos años que llevamos predicando, yo no me preocupo porque llegue todo otro aquí. Si llega todo otro aquí, le hacemos la oración y que se convierta. Álvaro. Pero si no llega a nadie, yo no me voy pensando que perdí mi tiempo. Porque acuérdese, Pablo sembró y Apolo segó, pero el crecimiento que lo da es Dios. Y tú probablemente que predica y nadie se convierte, tranquilo, que probablemente tú puedes ser el patriarca de una gran comunidad sin saber. Porque por medio de ti probablemente vino uno que se encargó de seguir llevando el mensaje a otro. Cuando tú vienes a ver, tú eres el patriarca de una gran comunidad y tú no lo sabes, porque lo importante no es que tú lo sepas, lo importante es que aquel lo sepa. A mí no me interesa buscar reconocimiento del pueblo. Hay mucha gente, amado hermano, oiga bien, hay muchos ministros que están buscando que los municipios los reconozcan. Hay muchas personas que están buscando líderes, que están buscando que el alcalde de la ciudad los reconozca. Alábalo, que él está vivo. Y hasta les prestan sus altares. El altar mío no se para ningún político de estos mentirosos. Y tú sabes que hay muchos líderes que han declinado porque lo que se la pasan es tratando de ser reconocidos por el pueblo. A la Biblia habla en Mateo que en aquel día van a venir muchos que hicieron muchas cosas, muchos milagros, que echaron fuera demonios, y Dios le va a decir: apartado de mí porque yo no sé quién tú eres. En la iglesia hay gente que Dios no conoce todavía, y son como la iglesia de Éfeso. Tú sabes que era la iglesia de Éfeso, tenía una característica distintiva de las cuales deben ser la iglesia, la característica que identifica a la iglesia. Pero recuerdo que el ángel del Señor dijo: pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Yo no estoy aquí, amado hermano, para que la gente vea que yo estuve aquí. Yo estoy aquí, amado hermano, porque tengo un compromiso con el Eterno. Yo tengo un compromiso con Dios. Por eso es que vengo a decirte que tú que piensas que tu vida no tiene solución, que has sucumbido en las drogas, que estás muriendo, como decía el evangelista ahorita, en una depresión, que ves que tu problema no tiene solución, y que piensas, amado hermano, muchas veces, amigo, quitarte la vida. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Sabes una cosa? Dios te está llamando hoy, y el mañana para ti no es garantía. Por eso, hazle caso a la voz de Dios. Decía el salmista: si yo siento la presencia del Señor, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Alábalo, Él está vivo. Si estás escuchando la voz de Dios, ven aquí en esta noche, porque Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere cambiar el panorama de tu vida. Dios quiere cambiar el curso de tu vida. Dios quiere que ya tú no vivas con ese vacío en tu corazón. Dios quiere llenar tu vacío. Dios quiere ser el centro de tu vida. Pero tú tienes, Él está a la puerta y llama. Él es caballeroso, Él no va a abrir la puerta, Él está a la puerta y llama. Y dice la Biblia: si alguno oye su voz y abre, Él entra y cena con Él. Hoy es ese día, hoy. Amigo,
Hoy es ese día. No desaproveche esta oportunidad. No siga viviendo las drogas. No siga viviendo las pandillas. Por ahí están los blood. Y yo soy del que digo que yo no le tengo miedo a los blood, porque a mí me cubre la blood de Jesucristo. Alaba a los que están vivos. Pucha, nos mencionó. Que claro que sí, porque es que yo ando con uno que es fuerte. No le tengo miedo a los Latin Kings. ¿Sabe por qué? Porque yo ando con el Rey. Y para ellos sea mi respeto. Yo no estoy desafiando. Y si tú crees que desafío, ven aquí, mijo. Alábalo, que él está vivo. Yo solamente te estoy diciendo que yo no vivo intimidado. Yo voy a hablar la verdad. Usted puede venir aquí y usted puede matarme. Alábalo, que él está vivo. Y yo te voy a decir la verdad. Gloria a Dios. Porque ya es tiempo ya de que la iglesia entienda que hay que confrontar. ¿Usted se cree que Elías vino con... El que está turbando al pueblo eres tú. El que está turbando al pueblo eres tú. Con la autoridad que Dios nos da. Entonces tu hijo, sucumbiendo a la droga, como decía Carlos ahorita, sucumbiendo a la droga, y tú bañándole toda la noche con esa agua que tiene hasta el curado, que huele a demonio. Que usted sabe cuando hay un santero de la peste al colado que hay, alábalo, que él está vivo. Antes la peste al colado era porque los viejitos lo usaban para las pinturas, ¿te acuerdas? Con el canfor, alábalo. Pero hoy día cuando huele al colado huele raro, gloria al nombre del Señor. Porque el diablo todo lo que tiene apesta a infierno. Te estamos presentando a Cristo, amigo, mira, aprovecha esta oportunidad. Aprovecha el tiempo que estamos viviendo. Dios está tocando a tu puerta, no es una casualidad. Tú lo sabes, está tocado el corazón tuyo. Ha sido estremecido en esta hora porque sabes que hay una verdad y no quieres doblegar. Está duro de servir. No esperes que te maten tu hijo. No esperes que te maten tu esposo. Es el momento de hoy. Gloria a Dios. No esperes que metan a tu hijo 30 años en la cárcel para después llorar. Hay muchachos, hijos que me escuchan, que muchas veces decía a una hermana ayer, que recuerdo, yo estuve 7 años trabajando en un centro de rehabilitación, parados a los caminos allí en la subida de Corillo, donde eran vista el lago. Había un centro de rehabilitación parados a los caminos. Recuerdo que no le gustaba que le dijeran centro de rehabilitación, sino que le dijeran centro de transformación, porque allí no había morfina. Allí no había medicina, allí no había metadona, allí lo que había era criptomicina. Y recuerdo, amado hermano, gloria al nombre del Señor, ver tantos casos de jóvenes con problemática de droga. Oh, gloria al nombre del Señor, rompiendo problemáticas. Recuerdo un caso en especial, un joven bien parecido. Y veía que venía, Carlos, venía todo de Jordan. Tú sabes que en Puerto Rico, cuando tú veías un chamaquito que tenía todo de Jordan, es que la familia tenía dinero. Y sabes una cosa, amado hermano, aquel muchacho yo le pregunté, pero fulano, ¿por qué tú estás aquí? Si tú te ves que tú fuiste criado, tú te habías acomodado económicamente, yo te veo a ti bien vestido todo el tiempo, ¿qué es lo que te llevó aquí? Y tú sabes lo que me dijo. Me dijo, en casa yo lo tenía todo. Tenía los mejores tenis. Oiga bien, madre, que me estás escuchando. Tenía los mejores tenis. Tenía el celular de último modelo en aquel tiempo, probablemente era un Razer, Álvaro, hace muchos años. Tenía el celular de último modelo. Yo en casa, mientras los amigos míos llevaban 5 y 1 peso y hasta una peseta para la escuela, yo llevaba $50 y también llevaba una tarjeta por si acaso se me acababa el dinero, tenía dinero extra. Papi y mami me devolvieron todo, tenía todo, Coqui, pero algo faltó. ¿Y tú sabes qué fue lo que faltó? El tiempo de papi y mami. Cuando ellos se iban, yo no me había levantado y cuando ellos llegaban, ya yo estaba durmiendo. Me faltó el tiempo de papi y mami y eso, el dinero que ellos me daban para refugiarme, o gloria al nombre del Señor, o para yo tratar de comprar las necesidades y cubrir las necesidades. El dinero que me dieron lo usé para llamar la atención de mis amigos y me refugié en mis amigos. El tiempo que no me dio papi y mami me lo dieron mis amigos y por eso yo sucumbí a las drogas. ¿Por qué? Porque hay un amigo, hay muchos amigos. El amigo que tú quieres probablemente es el que te mira a tu esposa, alábalo, que él está vivo. He conocido casos de hombres que tenían un mejor amigo y el mejor amigo le mató a su
amigo que no falla, el amigo que está ahí cuando tú ves que estás solo, ese amigo está ahí y ese amigo se llama Jesús. Y en ese centro de rehabilitación, recuerdo, hermano, predicarle. Lo mismo le daba estudios miércoles tras miércoles durante 7 años. Lo mismo le daba estudios que le predicaba. Y recuerdo que en una ocasión estoy predicándole y le dije a ellos, ¿cuántas veces tu madre probablemente no estuvo en el caserío mirando por la ventana a ver si tú habías llegado? Porque te habías ido. Y tu mamá llorando, ay Dios mío, ¿dónde estará mi hijo? Porque hay muchos hijos que no piensan en su madre, hay muchos hijos que no piensan en sus padres. Y yo recuerdo ver a muchos de los muchachos llorando, porque ese es el caso típico que se vive en las calles de Puerto Rico. Ese es el caso típico que se vive en las calles de Redding. Los jóvenes prefieren irse para un club, prefieren irse para un club nocturno, prefieren irse para una discoteca antes de ser alcanzados por Dios. Dios te está llamando hoy. ¿Sabes por qué? Porque probablemente te está preparando, porque hoy es sábado, hoy es el buen día, mañana estamos libres, hoy es el buen día para salir con las muchachas, con las mujeres, hoy es el buen día para cumplir mi objetivo. Pero mientras tú te preparas para cumplir con tu objetivo, Dios ha preparado un servicio como este para dejarte saber que tengas mucha cuenta, porque la movida que tú puedes dar esta noche puede ser una movida que te cueste la vida. Considera a tu madre, considera a tu esposa, considera a tus hijos. Dios te está llamando. Hoy día los jóvenes hablan y tú lo ves, Rubén, que hablan. Yo me fumo pan de fili, para ellos es un orgullo. Hoy día para ellos decir yo pertenezco a tal pandilla, para ellos es un orgullo. Cuando nos debería dar vergüenza, porque eso no fue lo que te enseñaron. Mira, hermano, yo tengo 3 hijos mayores, descarriados son ustedes. Descarriados los 3. Los amo, los procuro y doy con ellos de vez en cuando. Y me duele su conducta contemporánea, su conducta actual. Pero ¿sabes qué, Mara Carmen? Que vivo libre y con la conciencia limpia. Que mientras estuvieron en la etapa de la inocencia, yo le enseñé el fundamento. Llega un momento donde tu hijo, ¿se acuerda que dice la Biblia en Proverbios? Instruye al niño en su camino. Eso te toca a ti. Pero en Eclesiastés capítulo 12, verso 12, dice, o verso 1, creo que dice, dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Eso es lo que toca a ti, eso le toca a ellos. Por eso tienes que orarle al Señor para que Dios los alcance. Ellos no viven con una conducta cristiana, pero yo sigo creyéndole a Dios, porque tú tienes que creerle a Dios. Porque mira, aquí en la ciudad de Redding, yo digo, como decía el evangelista Alfonso de Otero, yo digo que la ciudad de Redding se le puede llamar también Correo, porque es donde más apartados hay. En esta ciudad hay gente apartada, gente que fueron criados en el evangelio, gente, amado hermano, que deberían estar postrados a los pies de Cristo y están apartados por ahí, representando y que haciendo señas y colores y que si pandillas. No, aquí hay jóvenes que necesitan venir a Dios, hay jóvenes que necesitan encontrarse con Dios nuevamente. Hay muchos descarriados aquí, hay gente que necesita a Dios, hay gente, amado hermano, que necesita un encuentro con Dios. Oh, gloria al nombre del Señor, que se le ha levantado en ellos un ego, que se creen que son los dueños del área, amado, que él está vivo, que se creen que pueden tragarse al diablo por la boca. Tengo que decirte que hay un Dios poderoso, oh, gloria al nombre del Señor, que te va a tumbar de la cabalgadura donde tú vas. Aleluya. Tengo un Dios que te va a tumbar del caballo donde vas montado, ¿sabes? Puedes tener el control de un área. Y esto yo lo digo siempre que estoy en este lugar. Puedes tener el control del área. Puede que todo el mundo se intimida cuando tú llegas al grupo. Alábalo, que él está vivo. Pero yo tengo que decirte que tú puedes intimidar a quien tú quieras, pero el que anda conmigo te va a bajar de la cabalgadura. Con ti punto de 40, con ti AK 47, con todo lo que tengas. Probablemente tienes un arsenal de armas ahí en el apartamento. Oh, gloria al nombre del Señor, pero hay uno que te va a tumbar de la cabalgadura, porque él te está dejando beta. Él quiere que tú reconozcas que tienes un llamado. Dios no te está llamando por el vicio, Dios te está llamando porque tiene un propósito con
a su nombre. Aquí no he visto mucho grito y mucho pataleteo. Aquí lo que hay es palabra. Dios te está llamando, no pierdas más tu tiempo. Si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque Dios te está llamando. Dios quiere transformar tu lamento en baile, jóvenes. Dios quiere transformar su lamento en baile. Es tiempo ya de vivir con sonrisas fingidas, con dolor interno y sonrisas fingidas. Gente que vive como el payaso Mara Carmen, viven como el payaso Pastora, riendo por fuera, pero por dentro su corazón lloran, porque hay un vacío en el corazón. Yo recuerdo que en una entrevista, en una conferencia de prensa, a un artista puertorriqueño, que me reservo el nombre, recuerdo que le dijeron, gloria al nombre del Señor, recuerdo que en la entrevista, él dijo, tengo todo lo que siempre anhelé tener. Y puedo tener todo lo que se me antoje porque soy acomodado económicamente. Pero hay un vacío en mi corazón que nada de lo que tengo me lo ha podido llenar. Porque hay un espacio en tu corazón que no lo llena el dinero, que no lo llena la fama, que no lo llena la buena mansión, que no lo llena a nadie. Hay un espacio en tu vida que el único que lo puede llenar se llama Jesucristo. ¿Qué tú estás esperando? ¿Cuántas veces tú quieres que Dios te llame? ¿Cuántos servicios como este tú no has escuchado? Y sigue dándole la espalda a Dios. ¿Qué tú estás esperando? Que Cristo venga para entender que Él venía. ¿Estás esperando que Cristo venga y te quedes para entender que lo que decía Néstor Bocanero era una realidad? Hoy es tu día. Hoy es tu oportunidad. Hay mucha gente que se han acostado planificando. Mira, gente que se ha acostado planificando y no ha podido levantarse para cumplir con sus planes. Hay gente que se han acostado saludable y se han muerto en el sueño. Sigue los pentecostales metiendo miedo. No, yo te estoy hablando de lo que sucede en el diario vivir. Yo te estoy hablando de lo que en verdad sucede en el mundo. Yo conozco gente que lo he visto saludable hoy y mañana Dios, pero no puede ser él. Porque la vida, dice la Biblia, que es como una neblina. Ahora está y de momento desvanece. No esperes, hermano, verte como mucha gente se ha visto al borde de la muerte para decir, Señor, dame una oportunidad. Y ahora están paralíticos en una cama pudiendo haber cumplido con lo que yo le llamaba. Así es mucha gente hoy. Planificaron porque mañana era el día de ellos. Y se han acostado y han amanecido muertos. Conozco casos de jóvenes que decían, esto es para viejo. Y hoy están debajo de tierra. Recuerdo que en la iglesia donde yo iba, tenía una programación en un centro de rehabilitación cristiano que decían Jehová Nisi. Recuerdo que había un chamaco, como dicen ellos, hay un chamaco que entraba al culto y saludaba así todo el mundo. Como saluda a los jugadores de baloncesto. Esa es la desventaja de no tener un micrófono inalámbrico. Y hay uno ahí que lo trajeron, pero es que ya esto estaba comenzado y queremos aprovechar hasta el último minuto. Y este joven entraba así, saludaba con la mano a todo el mundo ahí con el flow de los jóvenes. Y recuerdo que en una ocasión de una alabanza a Dios ahí. Y recuerdo que en una ocasión Dios le habló a través de una mujer, una sierva del Señor, comenzó a hablar lenguas. Y le dijo, viene un ay para tu vida. Le dijo así, viene un ay para tu vida. Y si no te endereza, le dijo, te vas a morir en ese ay. Pero hoy día usted le dice a los jóvenes un mensaje y piensa, está siempre hablando sandeces. Lo dejó pasar por alto, pasó el tiempo y seguía guilladito de Pancho Carequeso en el centro y tiraba la piedra escondida a la mano.
Pero cuando tú tiras la piedra y escondes la mano, hay uno que te vio. Ignoró la voz de Dios completamente, hermano. Dicen, amado hermano, que por no escuchar la voz de Dios, en un día lluvioso como este, había un fango, un charco de fango ahí, agua prieta ahí, y dicen que le metieron 5,9 milímetros, boom, 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 y lo remacharon con una escopeta recortada, y dice que él brincó, pastora, y cayó de cara en el fango. Murió y fue al velorio. Un amigo que se crió con él, o que se levantó con él en el centro, y tú sabes lo que Dios le dijo. Lo triste no es que se haya muerto, lo triste es que se perdió. Lo triste, Carlos, no es que se haya muerto, lo triste fue que se perdió, su alma está en el infierno. Pero cuando están por ahí los testigos de Jehová, o los llamados testigos de Jehová, diciendo que en el infierno, la gente vive desenfrenadamente, porque si se mueren, se acabó. La Biblia habla en Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31, que había un hombre rico. Y tú sabes lo que dicen los excuseros por ahí, como las benditas el séptimo día, que tienen una excusa para todos. Alábalo, que él está vivo. Tú sabes lo que decían, que eso es una parábola. Lo de rico y Lázaro no era una parábola, porque las parábolas Jesucristo nunca mencionó nombre. Y aquí se menciona nombre. Mira que dice la Biblia que se murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Se murió también el rico y fue sepultado. Y dice la Biblia, abriendo sus ojos, estando en tormento, miró de lejos y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y dile a Lázaro. ¿Quién era Lázaro? El mendigo llagoso que se paseaba en las puertas de aquel rico, que siempre el rico despreció. Ahora quería que le tocara la boca y que le echara agua. ¿Tú sabes lo que se le dijo? Tú vienes, tú viste en la tierra y Lázaro tuvo sus males. Ahora él es consolado aquí y tú atormentado allá. Y le dijo, además de todo esto, hay una gran cima que nos separa, que los que están aquí no pueden pasar para allá y los que están allá no pueden pasar para acá. Por eso es que los líderes de los pueblos, se muere tu familiar, lo sacan de pena y lo llevan a descansar, y cuando cumple los 20 años de muerto, te lo vuelven a sacar de pena y te lo llevan a descansar. Adiós, pero ya no estamos descansando. Porque no hay purgatorio, Carlos, tampoco. El purgatorio no existe, es un negocio. Lo que hay es un cielo que ganar, mira que lindo este cielo, y un infierno que perder. Y la oportunidad tú la recibes en vida. Después que te muera, mijo, ahí no va el saque de pena que te lleve a descansar. Si no aprovechaste en vida hoy, desaprovechaste la oportunidad más valiosa que tiene el hombre, que es entregarle el corazón a Cristo. ¿Cómo estás sobre eso? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Amigos, ya casi nos vamos, ¿sabes? Yo te voy a extender esta invitación para que tú pases a este lugar si quieres entregarle tu corazón a Cristo. Yo le voy a pedir a nuestra hermana Carmen que pase por aquí, que ella continúe con este llamado. ¡Gloria a Dios! Yo le bendiga a todos, aleluya, alabado sea Jesús. Estamos aquí en esta noche, gloria a Dios, aleluya, porque amamos las almas, gloria a Jesús. Y como Dios no quiere que nadie se pierda, sino que venga al arrepentimiento, gloria al Señor. Por eso es que estamos aquí, gloria a Jesús, aleluya, a favor de las almas que están sin fe y sin esperanza. Pero Cristo es la esperanza del mundo, gloria al Señor. Todo aquel que viene a él, él no lo echa fuera, sino, aleluya, le recibe, aleluya, y le salva, aleluya, y le perdona los pecados, y le limpia los pecados con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Alabado sea Jesús, y hace un hombre nuevo, hace una mujer nueva, hace un joven nuevo. Alabado sea Jesús, porque el que cambia, porque el que transforma, se llama Jesús de Nazaret. Alabado sea el Señor, aleluya. Oh, amigo, amiga, aleluya, vecino, que nos oyen. Alabado sea el Señor. Ven, Cristo te
llama, porque quiere salvar tu alma. Aleluya. Venga Él, gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Porque si Cristo viene, aleluya, en esta noche, y tú le has aceptado como su salvador personal, mira, te vas derechito con el Señor. Oh, gloria a Dios santo, aleluya. A veces escuchamos, alabado sea el Señor, el mensaje. Escuchamos al pueblo de Dios, aleluya, gloria al Señor. Y lo menos que hacemos es poner atención, por lo menos, a la palabra de Dios, porque el que liberta es la palabra, el que salva es la palabra, el mismo Dios es la palabra. Alabado sea el Señor que te habla, que te llama, aleluya, que te ama. Alabado sea Jesús. No hay quien ame tanto al hombre como Dios ama, aleluya. Gloria al Salvador, alabado sea Jesús. Esperamos en el Señor, que aún ahí donde tú estás escuchando, no quieres venir a este lugar, ahí mismo levanta las manos, aleluya, arrodíllate y pide perdón a Dios. Alabado sea Jesús, aleluya, para que Dios entre en tu corazón y sea salvo. Y únete a una iglesia, aleluya, donde se predica la sana doctrina. Alabado sea Dios, aleluya. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Él te llama. Él quiere salvar tu alma. Aleluya. Gloria a Dios, sí, aleluya. Alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Jesús. Alabado sea Cristo, aleluya. Ven a Él. Ven a Cristo. Él te llama. Alabado sea Jesús. Te llama para salvación. Te llama para perdonar tus pecados. Te llama, aleluya, porque te ama. Cristo viene ya. Él viene ya. Alabado sea Jesús. Mira todo lo que está pasando en el mundo entero. Gloria a Jesús. Muchos desastres, mucha muerte, muchas cosas. Alabado sea Dios, aleluya. Y Cristo quiere liberarte de una catástrofe en tu vida, aleluya. Gloria a Dios santo. Él quiere darte gozo. Él quiere darte paz. Si no tienes paz, la paz la da Dios, aleluya. El mundo no da paz. Las cosas perecederas no son paz, aleluya. La verdadera paz es de Dios, es de Cristo, aleluya santo. Cuando Él viene a una vida, Él le da la verdadera paz. Aleluya, el amor de Dios, alabado sea el Señor, viene a tu vida, viene a tu alma. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Él te llama, no desperdicie este momento que Él te está llamando, aleluya. Está tocando a las puertas de tu corazón. Oh, Cristo, aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Oh, gloria a Jesús, no tendrás excusa. Si algo te llegara a suceder, no tendrás excusa. Delante del Dios del cielo, aquí se predicó la palabra de Dios. Aquí se te soltó. Aquí se te dijo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y cuando hacemos esto, no despreciamos al pueblo de Dios. Despreciamos la palabra. Despreciamos al mismo Dios que te llama y te ama. Gloria a Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios santo. Ven a Él. Ven a Cristo. Cristo te llama. Cristo te ama. Descarriado, descarriada. Alabado sea Jesús. Muchos se apartan del Señor, porque miran al hombre y no miran a Cristo. No miran a Cristo. A Cristo es que hay que mirar, no al hombre. El hombre falla, pero Cristo no falla. Alabado sea Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Cristo no andará.
Fuera de Cristo no hay vida. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo está el hombre y la mujer. Está perdida. Oh, gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Cristo te llama. Cristo te llama. Todavía estamos aquí. Todavía estamos aquí. Porque Cristo te está llamando para transformar tu vida, para cambiarte, para hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva. Alabado sea Jesús. No hay paz en tu casa. Cuando tú vienes a Cristo, entra la paz de Dios a tu casa. Entra la paz de Dios a tu hogar. Alabado sea Dios. Aleluya. Oh, santo. Ven a Él y tendrás paz. Ven a Él y será feliz. Feliz. Será feliz con Cristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios, santo Jesús. Aleluya. Oh, Padre, glorifícate, Jehová. Dios mío, sabemos que esto no es en vano. Sabemos que esto no es en vano. Alabado sea Jehová. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate. Oh, sea tu nombre glorificado. Oh, Dios mío, Padre, que alguna vida, Señor, alguna vida está temblando por ahí. Alguna vida está temblando y no sabe por qué. Aleluya, alabado sea Dios, sino que es la presencia de Dios, aleluya, tocando tu vida. Ay, Jehová, gloria a tu nombre. Oh, gloria a tu nombre. Cristo vive, aleluya. Alabado sea Dios, aleluya. Hay personas que vengan a llorar y no saben por qué. Alabado sea Dios, pero es el Espíritu Santo que está tocando tu vida, tu corazón, y por eso lloras, aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Ay, santo tú eres, Jehová. Aleluya, porque eres real. Cristo es real. Y si es real en la vida de la gente, gloria a Dios, aleluya, santo Jehová. Oh, aleluya. Cristo te guarda, te ha guardado de que perezca. Porque cuando el Señor ama a una persona y lo necesita con un propósito, Él guarda esa vida dándole oportunidad para que venga Cristo, para que cambie su vida. Aleluya. Gloria al Salvador. El pueblo de Dios se pasa orando por las almas, para que Dios tenga misericordia y las alcance antes de que Cristo venga, antes de que venga una catástrofe. Pues. Aleluya. Como en muchos lugares, tenemos que dar gracias a Dios, porque, aleluya, Dios ha bendecido a Freddy. Alabado sea Dios, aleluya. Pero alabado sea el Señor, Dios es el que ve todas las cosas. Alabado sea Cristo, aleluya. Dios llama antes de que sucedan las cosas. Alabado sea Dios, aleluya. Alabado sea Dios, aleluya. Oh, alabado sea Cristo. Oye, dama. Oye, caballero. Oye, joven. Alabado sea Dios, aleluya. Cristo te sigue llamando. Alabado sea Dios, aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Todavía estamos aquí. Todavía hay oportunidad. Oh, gloria a Dios. Corre a los pies de Cristo. Corre a los pies de Dios, aleluya. Ay, santo Jehová. Gloria a tu nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabanza. Aleluya. Hay lágrimas en tu vida. Hay lágrimas en tu vida. Hay sufrimiento en tu vida. Aleluya. Que solo Dios no puede quitar la aleluya. No hay quien lo quite. Solamente Dios. Aleluya. Si le acepta como su único y exclusivo Salvador. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. Hay personas en los hogares llorando. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Cuando yo no le servía a Cristo, oye,
que voy a decir. Cuando yo no servía al Señor, alabado sea Cristo, el diablo quería que yo me matara. Yo vivía en un 6 piso que parecía un 7. Gloria al Salvador. Y un día estoy parado en la ventana y siento aquello que me dice: tírate y todo se acaba. Tírate por ahí y todo se termina. ¿Quién te dice eso? No, Dios. Es el diablo. Porque él quiere llevarse todas las vidas que pueda para el infierno. Gloria a Dios. Y mientras yo oía eso, oía otra cosa que me decía: no lo hagas. No lo hagas. Porque tenía a mis hijos pequeños. Y a esa voz me decía: si tú lo haces, tus hijos también se van por ahí. Alabado sea Dios, aleluya. Y lo que hice fue que me salí corriendo de la ventana, la cerré. Gloria a Dios, aleluya. Pero si yo le hago caso a aquella voz, estuviera en el infierno ahora. Estuviera en el infierno, óyelo, aleluya. Pero Cristo ha sido bueno conmigo. Porque al poco tiempo Él me salvó. Y desde el 1969 estoy sirviendo al Dios del cielo. Alabado sea Dios. Aleluya. Ni las pruebas, ni los problemas, ni las situaciones me han hecho dejar al Cristo de la gloria. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él es bueno. Me prometí una mesita. Tenía a mis hijos de 8 o 9 años. Alabando la masita, arriba, aquí, abajo, allá, más allá, arriba, toma. Levanto, allá, más allá, desde aquí, a la masita, alabando, arriba, toma. ¡Ay, santo eres, Jehová! ¡Oh, gloria a Dios, santo aleluya! Y no me he cansado de servir a Dios del cielo. No me he cansado en todos estos años. Si tú quieres perseverar, dobla rodilla. Mete ayuno, mete oración. Cristiano, así te digo a ti también. Es ayunando, es orando, porque el diablo, aleluya, anda, aleluya, como da un rugiente buscando a quien devorar. Alabado sea Cristo, aleluya. Hay que ayunar a Dios, hay que orar a Dios, hay que vigilar a Dios, alabando a la masita, a la vaquente de batalla, a la vaquente, y a la vaquente de venta. Ay, santo Jehová, ay, Padre, aleluya, porque el poder viene de arriba, aleluya. En nosotros no hay ningún poder si no viene de Dios. El poder es de Dios. La manifestación, aleluya, que liberta las almas. Aleluya, que rompe las cadenas, que tiene las pilas, porque están atados en vicio, en cosas de este mundo. A un brujo están haciendo brujería y porquería. Alabanza al Señor. Y si no se arrepienten y vienen a Cristo, se perderán. La Biblia lo dice, aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque eso es abominación a Jehová de los ejércitos. Es abominación a Jehová de los ejércitos. Así es que conviértete a Cristo. Apártate del mal. Apártate del pecado. Lee la Biblia para que sepa lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Gloria a Dios. La Biblia es específica. La Biblia nos dice, aleluya, lo que tenemos que hacer, de qué tenemos que apartarnos para agradar a Dios. Gloria a Dios Santo. Apártese de toda iniquidad, todo aquel que invocar el nombre de Jehová. Tiene que apartarse de todo, aleluya, para poder agradar al Señor. Dios te bendiga, amigo y amiga. Y corre a los pies de Cristo. Deja mi iglesia donde se predica la verdad. Y conviértete a Cristo y arrepiéntete. Aleluya, porque Cristo viene, ya sabes. Él viene. Él viene y los juicios de Dios están cayendo y van a seguir cayendo. Por la